¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos, bienvenidos todos por aquí a Encender Luces, porque ha llegado el momento de nuestro reencuentro semanal. Sean todos bienvenidos, saludos cordiales a los que ya se han reportado a través del chat. Me confirma, por favor, cómo están escuchando mi voz para saber si todo está en orden. Tenemos 21 espectadores conectados y muchos conocidos conectados también, reportados a través del chat. Qué bien, Carlos Ochoa, desde Nicaragua. Gustavo Chingel, voy a ir de abajo hacia arriba. Luis Morga, qué bien. Raúl Barahona, Jimmy Mondragón, Gustavo Chingel, Ernesto Sanabria. ¿Está bien el sonido? Excelente. Bien, de eso se trata. Vamos a mutear por acá para que no nos vaya a interferir. Bien, amigos, pues hace 8 días estuvimos, o la semana pasada estuvimos hablando acerca de la probabilidad de probar tarjetas o circuitos cuando esta tiene la fuente dañada o cuando sospechamos de ella, mediante utilizar una fuente externa. Y estuvimos mirando algunas condiciones que se deben cumplir para poder hacerlo, ¿cierto? Hay muchas cosas de que hablar de ahí y llegará el momento en que podamos hacer prácticas. Por ahora quiero centrarme en lo que es parte de la teoría y armarnos de ideas y armarnos de herramientas como las que hoy les traigo principalmente como tema central. Y hablo del probador de capacitores o de filtros en circuito, es decir, sin retirarlos de la plaqueta. ¿Por qué me parece tan importante esto? Por el enorme trabajo que ustedes, los que no lo conozcan o los que no lo tengan, significa para uno como diagnosticador, como reparador, evitarse tener que retirar una gran cantidad de capacitores solamente por mera sospecha, o cambiarlos, que es, yo creo que es lo peor, ponernos a cambiar capacitores nada más que por cambiarlos, a ver si de pronto ahí acertamos. Es cierto, es muy válido, de que una gran cantidad de fallas se deben principalmente a filtros desvalorizados, o con fugas, o en corto. Yo pensaba, cuando comencé a ver la tecnología SMD, que es la de superficie, que estos capacitores iban a ser de mucha mejor calidad, y resulta que no. El resultado es de que en un principio desechábamos tarjetas completas, por ejemplo mainboards o fuentes o tarjetas de con en el caso de los televisores LCD, porque estaban en corto. Y ante tanta cantidad de componentes, pues nosotros, uno de inmediato dice, no, pues aquí quién va a encontrar ese corto. Y lo más seguro es que es el micro. Cuando ahora que conocemos un poco más, que hemos aprendido técnicas de diagnóstico como la que ya les he mencionado, como el SIC, el CIC y el SMD, pues nos damos cuenta de que hemos desechado y hemos botado mucha plata por apresurados y por desconocimiento, por falta de práctica. Saludos al amigo Minor Lizano. Hoy le voy a hablar muy específicamente de una recomendación que le hice a él en estos días. Él estuvo enfermo, tal vez usted lo recuerda, estuvo enfermito, entonces desde su lecho de enfermo, pues tuvo más tiempo para conectarse y comentar cosas y pudimos compartir y llegamos a la conclusión del medidor ESR, pero uno que fuera barato, que fuera asequible. Hace algún tiempo les estoy hablando del que yo hice con 5 transistores. Es muy confiable, pero no deja de ser un poco engorroso hacerlo. Sobre todo, noté de que para algunos se les complicó el ajuste, el que funcionara. Entonces, para no alargarnos mucho con el tema de hoy, voy a mostrarles el que les voy a recomendar o que les estoy recomendando encarecidamente sobre todo aquellos que no tengan la capacidad económica de hacerse a uno profesional. Yo siempre estoy pensando, compañeros y apreciados amigos, en ofrecerle la facilidad de que tengan un buen instrumento, que sea confiable, que sea asequible para la gran mayoría, y ese es el caso de este medidor, que se conoce en internet, o se lo va a encontrar en muchas versiones como el Raptor, R-A-P-T-O-R, Raptor. Voy a escribirlo inclusive en el chat para que les quede más fácil que lo capten. Raptor, así, Raptor. Entonces, retomé la información. Voy a mostrarles el circuito original, el que circula en internet, y vamos a hacerle reconocimiento a estas personas que se han tomado el trabajo de ensamblarlo, de probarlo, hacer algunos videos y mostrarlo funcionando. Yo soy una persona que soy llevado a ir un poquito más allá. Se ha hablado en algún momento de la precisión, que no es tan preciso, que no es tan confiable, y entonces en estos días, precisamente motivado por el amigo Minor y otros comentarios que ahorita vamos a hacer aquí de la semana pasada, que fueron muy interesantes, es decir, me aportan o nos aportan bastantes ideas que las tengo escritas. Yo siempre leo después los comentarios, tanto del chat como los que me dejen en la grabación, porque de ahí es que voy retroalimentándome y voy extrayendo ideas que al sopesarlas, a ponerlas en la balanza, pienso voy a hablar de este a continuación porque lo creo de importancia general. Entonces les decía del Raptor. Voy a mostrarles el circuito original, al cual yo les decía que como soy inquieto, pues me puse en el trabajo en la goma, porque yo soy muy famoso con la electrónica, de experimentar con él, de ver qué tan confiable era y qué se podía hacer, y tengo para participarles a ustedes precisamente esos resultados. Vamos a ir al escritorio para participarle de algunas imágenes. Entonces me voy al escritorio, quitamos el chat y me voy aquí a una primera imagen que tengo, que es esta. Esperar unos segundos que en el monitor me salga, que en transmisión directa hay un retraso. Bueno, ahí lo veo ya en pantalla, correcto, que a veces me está pasando que no me fijo y se me quedan algunos detalles, para lo cual les presento disculpas, porque no es fácil uno solo aquí haciendo de camarógrafo, de mezclador de sonido, de luminotécnico, cuidando de los ruidos ambientales, pero bueno, lo hago con mucho gusto, de verdad que me nace y disfruto mucho de esto. Bien amigos, tenemos entonces en pantalla el diagrama original. Discúlpenme. Bueno, esperemos que no nos vaya el audio. Hola, no, ahí está. Volviendo a la imagen, tenemos aquí el original. Es supremamente sencillo, compañeros, porque se trata de un circuito integrado muy conocido, que yo de manera jocosa, de manera de broma, digo que se consigue hasta en las carnicerías y en las farmacias, como lo es el 555 con cualquier letra. LMUPC, en este caso está como NE, pero eso es, ya sabemos que en los integrados las letras tienen que ver es con el fabricante, pero lo demás es igual, pasa como con algunas medicinas, genéricos, listo. 555, muy económico, lo hemos cacharreado de muchas maneras, la gran mayoría de nosotros, y resulta que lo ponemos a trabajar como un generador de una señal cuadrada. Esa señal, amiguitos, cuando la llevamos a una salida como esta que tenemos aquí con un diodo en 1N4148, que es también supremamente fácil de conseguir, y la llevamos a un multímetro como este digital, uno de esos económicos. El diseñador, el que publicó esta herramienta, lo recomienda ajustarlo a 0.28 voltios, ¿sí? ¿Cómo lo ajustamos? Con este reóstato que tenemos acá, aquí al lado derecho. Un reóstato de 15K, que es el que me lleva la punta negativa al punto central del potenciómetro para conseguir ese ajuste de 0.28 voltios, estando el multímetro en la escala de 20 voltios. Esa es la idea original. Si nos vamos a la parte de atrás, lo que tenemos es un regulador también común y corriente, un 7805, 3 terminales, pin 1 ingresa la corriente, cualquiera, 6, 12, que sea de 5 voltios para arriba para que él tenga de dónde sacar voltaje, o 12. Lo mismo, yo estoy utilizando una fuente de 9 voltios, sí, de 9 voltios, que incluso es la misma que utilizo para el sistema SIC y SMD, que a propósito ahorita les voy a mostrar cómo lo tengo integrado, cómo lo integré para que tengan la idea y si les gusta, ustedes mismos la complementen también. Entonces tenemos la fuente externa, aquí habla de una pila, puede ser una batería de 9 voltios, pero yo pues como tengo mi fuente, me parece más versátil, porque las pilitas son caritas. Y el circuito, aunque no consume mucho, pues de todas maneras vamos a tener ahí un gasto. Pensando en la economía, entonces, listo, 9 voltios y un diodo LED para que me indique, con esa resistencia R1, en este caso de 2200, que me indique que está energizado el circuito. Luego tenemos un capacitor a la entrada, antes de la fuente. No lo veo tan necesario, más bien a la salida, de 10 microfaradios, que es entre el pin 2, que es tierra, y el 3, que es la salida. Listo. ¿Qué es lo que queremos tener con eso? Una fuente estable de 5 voltios. Y más si yo utilizo una fuente externa que no sea una batería, ese voltaje, esa fuente puede oscilar un poco, entonces con mayor razón le ponemos el 7805, que como vemos es fácil de implementar y es muy económico también. Listo, energizamos el circuito integrado, pines 8 y 4, así como está ahí puenteado. Y entre las terminales 2 y 3 ponemos una resistencia de 2200. Yo coloqué 2 por el tema de que como lo ensamblé fue en una tarjetita de esas multipropósito, entonces coloqué una de 1000 y la otra de 1200 para que me quedara más fácil hacer ahí el montaje, pero nada más por eso. El capacitor este que aquí es C4, el diagrama original lo recomienda de 100 nanofaradios, es decir, de 0.1 microfaradio. Yo hice experimentos y como la idea que tengo, óigase bien esta parte, la idea que tengo es que lo ideal con estos chequeadores de ESR de los capacitores es que sea de 100K, que cuanto más alta sea la frecuencia, digamos que es un sometimiento más exigente, por decirlo de alguna manera, con el capacitor que tenemos duda. Entonces yo pensé, vamos a aumentar la frecuencia, a ver qué pasa, y la frecuencia se aumenta disminuyendo el valor de este capacitor. Entonces en el experimento que hice lo puse de 0.01, o lo que es lo mismo un 103, ¿sí? Y con eso me aumentó la frecuencia, me la aumentó de 10K, la subía casi a 20K. ¿Sí? Y lo veo trabajando perfectamente. Ahora, esta resistencia de 1000 al pin 7 y el diodo, no hay más que agregarle aquí. Y la otra parte interesante aquí, compañeros, estos diagramas yo se los voy a compartir al que los solicite. De todas maneras, al final o mañana los subo a la descripción del video para que quien quiera lo necesite los pueda descargar, o si no me contactan y con mucho gusto le paso todo el proyecto. La punta negativa, bueno, de aquí a la salida, mejor, de aquí al pin 7 tomamos la línea que vamos a usar, una de las puntas, para chequear el capacitor que vamos a someter a prueba, que no solamente lo podemos comprobar estando fuera, sino dentro, o mejor, conectado al circuito. Esa es una de las grandes bondades que tiene. La punta negativa la debemos conectar a tierra, pero a través de un capacitor. Ese es, digamos, el secreto. Un capacitor, un filtro polarizado, cuyo negativo va a tierra, a la común, y el positivo va para la punta. y debe ser de 100 microfaradios. Esto es bueno que lo tengan en cuenta. 100 microfaradios, el voltaje pues que sea por encima de los 5 voltios. ¿De acuerdo? Y de esa misma punta o terminal 7 vamos a conectar el voltímetro, nuestro multímetro. O sea, ahí llevamos la línea, así como está aquí bien explicado, supremamente sencillo. Y la negativa, aquí ya sabemos con qué objetivo lo hacemos. Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Voy a mostrarles el diagrama como a mí me quedó modificado. Y es este. También se los puedo participar con mucho gusto. Vamos a ampliar un poco más la imagen. Miren lo que hice. Lo mismo, solo que en mi caso, como aquí entró más voltaje, entonces le puse 4700. Si el voltaje es de menos, el diodo eliminará menos, pero me va a indicar de que está encendido. Ahora se lo voy a mostrar funcionando. Este mismo capacitor, el 7805. La misma resistencia y el capacitor, como les decía, de 0.01. Y aquí en el pin 7, la misma resistencia y el diodo 1N4148, muy común. Y aquí tengo el tren de pulsos con la frecuencia que les digo que queda doblada al poner este capacitor más pequeño. Y aquí tengo las conexiones, ¿sí? Del mismo pin 7 tengo la punta para el CX, o sea, el capacitor que vaya a probar, y la punta positiva para el voltímetro. Y aquí de este divisor de voltaje, aquí viene la modificación que le hice, y les voy a contar para qué y por qué. En vez de esa resistencia que antes teníamos en el otro diagrama, puse una de 47K y acá coloqué fue un reóstato de 5K. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer el ajuste del voltaje, óigase bien, del voltaje, pero de una manera tal que me permitiera tener como un grado de confianza mayor con respecto a la medición ESR. ESR, para los que no lo recuerden, no lo conozcan, es la resistencia equivalente que todo capacitor tiene. Todo acumulador, incluyendo las baterías. Ellos tienen una resistencia interna equivalente. Cuando uno mide esa resistencia, puede saber con más confianza, con más precisión, el estado de la parte química del componente. Llámese, óigase bien, batería, acumulador o pila o capacitor. Y aplica lo mismo, ¿sí? Es el mismo principio. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo instalo una resistencia que yo sepa que el valor, que yo conozca el valor, entonces en este caso una resistencia de 10 ohmios, entre las puntas, en este caso aquí punto CX y este otro punto CX, puedo ajustar este potenciómetro finamente hasta que me mida 10 en el multímetro. Y con eso me está diciendo el equipo que me están midiendo una resistencia equivalente a 10 ohmios. Entonces ya con eso, repito, tengo un grado más de confiabilidad de mi aparato. Entonces, como nosotros manejamos unas tablas, o como en internet se manejan unas tablas para esto de tener una referencia o un punto de apoyo para saber los valores aproximados. Aquí tenemos la tabla original que publicó la persona del diagrama original, ¿sí? Aquí la tenemos, también se las puedo facilitar si no la encuentran en internet. Por ejemplo, notemos que un capacitor de 10 microfaradios a 10 voltios es normal que me mida 20 o alrededor de 20, eso serían ohmios. Pero si es a 16 ya se reduce a 15, si es a 25 voltios o para 25 voltios el mismo capacitor de 10 se reduce a 13 y así sucesivamente, y a medida que va aumentando el voltaje la resistencia equivalente va restándose, va mermando, y lo mismo pasa con los otros. Cuando los capacitores son de 2200 vemos que su valor es de 1 ohmio aproximadamente. y 470 en adelante debe medir 0 ohmios, o sea, prácticamente un corto. Y esa es la manera de cómo nosotros podemos comprobar los capacitores en adelante con esta maravilla de aparato, económico y muy práctico. Obviamente no podemos confiar en él al 100%, pero imaginemos que tengamos que chequear en una tarjeta, hablemos de unos 20 capacitores, porque sospecho de ellos. Entonces, ¿qué hago yo con él? Comienzo a chequear uno a uno apoyándome en esta tabla, o si quieren en una que tenga un poquito más detallada, como la que le pongo a los medidores ESR que yo he ensamblado. Aquí está la tabla completa, que también les puedo participar. ¿Sí? Desde un ohmio, está digamos más ampliada, desde un ohmio hasta 4700. Como este tercer es mucho más detallado, entonces por eso tenemos aquí valores de 0.12, 0.14, 0.08, sin ser digital, ¿cierto? Se puede calcular. Y es más, por acá tengo, creo que tengo una captura. Sí, observen aquí esta captura. Una foto que le tomé a la tabla que yo le pego al medidor ESR que ensamblo al de aguja. ¿Sí? Entonces, esos valores me sirven de referencia. Yo los tomé de condensadores de capacitores nuevos, ¿sí? Teniendo presente que ellos manejan una tolerancia amplia, no son tan precisos. Y mucho difiere, oígase bien esta parte, mucho difiere de una marca, o mejor, de un fabricante a otro. Tengan presente eso para que no se me vayan a confundir. Entonces, ¿cuál es el tip que yo les doy para cuando estén chequeando capacitores y lleguen a uno donde sospechen? Ah, este capacitor es de 100 microfaradios y está muy por encima del rango que tengo en mi tabla. Pues supongamos que es un capacitor de 100 a 50 voltios, ¿sí? Aquí en este, por ejemplo, 100 microfaradios a 50 voltios debe medirme 0.3 aproximadamente, 0.3 ohmios. Entonces, si yo lo encuentro por encima, entonces ya puedo pensar, este capacitor está sospechoso. Entonces queda la opción de olvidarme de los demás porque ya los otros me dieron bien, entonces ya me centro solamente en uno y sería uno el que necesitaría retirar del circuito, pero no los 20, ¿cierto? Ahí es donde me ahorro mucho trabajo. Luego entonces busco otro, si es posible, si lo hay dentro del mismo circuito, dentro de la misma PCB, la misma tarjeta, busco otro que sea igual. ¿Y qué hago? Pues voy y lo mido y lo comparo. Y si me mide diferente, confirmado, el capacitor es el que está dañado. Y pare de contar. ¿Sí? O en otro caso sería sacar uno nuevo y compararlo. Ya tengo la referencia del nuevo, pero entonces voy y lo comparo con el que está puesto en el circuito. Es posible que tenga algún componente en paralelo con él, con problemas, hablemos de un diodo, un zener, otro capacitor, y de pronto es el que lo tenga alterado, pero por lo menos yo ya encierro el problema, ya lo tengo completamente cercado, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra a ser una gran ayuda. Bien, voy a irme ahora a la parte donde les voy a mostrar lo que ensamblé, porque lo tengo funcionando. A ver, yo quito entonces el escritorio. Pero voy a ir a la sección de preguntas, a ver qué me han escrito en el chat, a ver qué preguntas tienen hasta ahora, compañeros. Si gustan, háganme preguntas mientras tanto. Mientras paso a mostrarles el aparatico como lo tengo ensamblado y funcionando. Ah, qué bien el amigo de CICAP. Muchas gracias, Ernesto, licenciado Ernesto Pantoja. Sí, para mí es un honor que usted esté pendiente de mis transmisiones. Hago lo que me agrada, me gusta mucho compartir, de verdad que disfruto compartiendo lo que conozco, lo que investigo, Me gusta estimular a la gente para que se den cuenta que necesitamos capacitarnos, que necesitamos estudiar todo esto que está implicado con nosotros. A ver, ¿qué más veo por ahí? Carlos González desde Medellín, Melkin Rojas desde Bogotá. A ver, Jimmy, ¿qué me dice Jimmy Mondragón? Profe, pero tenemos que tener arma para saber los faradios, ¿o qué? No, en el cuerpo de cada componente lo hay. Ahora, en los SMD, los de superficie, casi todos, a ver, hay una manera de saberlo, digamos, o por lo menos promediarlo, es con el tamaño, pero yo he notado que, por ejemplo, los circuitos de las tarjetas mainboard, casi todos son de 47 o 100 microfaradios. Entonces, por el tamaño, usted puede conseguirse lo que llaman un PDRA o un calibrador, el que mide, digamos, tornillos, que usan los mecánicos para medir partes mecánicas pequeñas. Con él puedes compararlo, medirlo, y en milímetros eso le da la referencia de más o menos que es lo mismo, pero no es tan crítico ahí. Minor, que me dice, muy importante ese proyecto, profe. A ver, se me fue el chat. A ver, luego sí lo busco por acá, donde que me escribió Minor. Se me fue, hace unos días tuve que reparar una fuente de PC que no arranca, el problema eran filtros, tuve que cambiar 4, pero a puro cálculo, sí, a ojo, a ver si eran ciertos, adivinando. No, esto es una maravilla, y vamos a seguir con las preguntas que más tenemos, para continuar con la otra parte, a ver. Medir con osciloscopio, ¿se puede medir? Sí, pero es más complejo el asunto y no todos tienen osciloscopio. A propósito de esa parte que me preguntan sobre el osciloscopio, medir con osciloscopio, hay otro aporte que hizo el amigo Minor, que es muy válido y no se me puede pasar por alto hoy. Si se me pasa, me lo recuerdan para si hoy no alcanzo en otro, comentarlo. Vamos bien de tiempo. A ver, Gustavo dice, se pueden medir condensadores cerámicos con capacidad menor de un microfaradio. Yo hice pruebas con el mío, con este Raptor, lo hice con un capacitor de poliéster de 0.1 y me dio medida. Me dio una medida que tocaría referenciarla porque en la tabla no está, para tenerlo ahí de referencia. Freddy Gutiérrez, profe, buenas noches, saludos de Venezuela, pregunto, ¿un reloj digital de los que venden para eventos portátiles también sirve? Creo que se refiere al voltímetro digital. Tengo uno, pero la verdad tenía la idea de probarlo, pero no sé la capacidad que tenga, porque en realidad vamos a medir voltajes por debajo de 1 voltio. Entonces el voltímetro debe tener esa capacidad de medir menos de 1 voltio, porque en realidad lo que él está ahí mostrando es un voltaje. Estamos aplicando la ley de Ohm y lo llevamos al multímetro digital para que nos represente. Con la calibración lo que hacemos es hacer que nos quede como más similar a los ohmios, o sea, más relacionado. Habría que mirar esa parte, Freddy. Juan Álvarez, calibre, se le conoce por acá. De pronto a la calibración o algún término que usamos aquí en Colombia, Ernesto. Bien, arriba, profe, así es. Modesto, amigo Modesto, buenas noches, profe, yo construí mi probador Raptor y la Raptor, ese Raptor, y la tabla que mostró es igual a la que tengo. Sí, es que yo lo tomé del original, que por cierto se me ha pasado por alto. Dale los créditos a esta persona, lo voy a hacer a través de la descripción del video, no se puede desconocer estos aportes que hacen estos colegas. Néstor Rivas, una gran herramienta para detectar fugas. Muy bien, Ernesto Sanabria, a mí me enseñó un colega de Honduras. Sí, eso circula hace mucho tiempo, pero a veces creemos que todo el mundo lo sabe y no lo nota. Para picofaradios y nanofaradios habría que comprobar. Supuestamente es para los capacitores electrolíticos, que son los que más fallan. Maino dice que para cerámicos no. Yo probé de poliéster y me funcionó un 104 y me dio medición. Habría que comprobar los otros, pero realmente los que más fallan son los electrolíticos, los de tantalio. Michael Zulka dice: profe, ¿qué diferencia hay con usar el Kapachek? El Kapachek es una herramienta, digamos que más profesional, ¿cierto? Y más detallada, sobre todo cuando ese modelo que yo recomendé o que recomiendo a 5 transistores, a mi modo de ver, es mucho más legible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la escala por debajo de un ohmio es mucho más el recorrido. Entonces me permite más legibilidad. Gustavo dice: profe, muéstranos el ESR en acción. Listo, voy para allá. Minor, profe, vi el video del que hice el ESR y ajusté el mismo a 0. Sí, Cap dice: profesor, de esos temas de estado en este horario está perfecto. Ah, para los sábados. Ah, bueno, sometamos la votación. Si les cae mejor los sábados, pues yo hago todo lo posible para pasarme para el sábado. Sino que, ¿sabe cuál es el problema del sábado? Que muchas veces se me cruza con mi actividad musical. Ahí les puse en el video de introducción. Por allá estuve metido en un frac todo elegante con una sinfónica. Tuvimos el honor de que nos acompañara una sinfónica en una presentación y eso estuvo espectacular. Entonces a veces se cruza con esa actividad y es donde no podría hacerlo, pero si no tienen problema, yo mucho menos. Salinas, buenas noches, profesor, un poco tarde, pero presente desde Mérida, Venezuela. Bien, ahí está la grabación, amigos. Seguimos. Kelvin Silva, ¿qué medidor de transistor y MOSFET recomienda, por favor? También es un aparato que vamos a hablar después. Minor dice que mejor los sábados. Bueno, un voto más. Fernando Peñate. ¿Al ESR se le puede dar otra utilidad aparte de medir condensadores? Sí, señor. Buena pregunta, Fernando. Sí, para medir bobinas, para medir reactancia. No vamos a tener datos, pero sí nos puede indicar si está en corto, si hay alguna diferencia. Buena, bobinas, y hablo no solo, digamos, de las bobinas de las fuentes como tal de ahora, los choppers, los transformadores chopper, sino también los yugos y los flyback en los televisores TRC. Néstor dice que el horario es perfecto. Bien. Modesto también. Ah, no, pues es que vamos. Van a ganar. Johnny dice que también construyó el ESR con una gran herramienta para explicar cómo medir condensadores. Se me puede medir. Que sí puedo explicar. Bien. No, voy a la demostración. Vamos a la demostración, compañero. Vamos a cambiar de cámara. A ver, yo quito el chat. Quitemos el chat y pongamos la cámara superior. Ahí la tenemos. Aquí tengo un montón de reblujo, pero vamos a tratar de organizarlo. Compañeros, vean, entonces tengo aquí esta fue la, yo digo que la interfase que hice, lo hice en una tarjetica de, a ver, acerquémonos un poco más, multiuso, la metí aquí en esta cajita. Le puse por acá las bananas hembras para conectar aquí el voltímetro y aquí le puse un jack, una hembra RCA, porque la fuente que tengo para muchos usos, le puse también un plug RCA con el fin de que le pudiera sacar más fácil. Y aquí en este otro extremo le puse las dos puntas que irán para las puntas que yo voy a usar para probar los capacitores, ¿sí? Y aquí le puse el diodito para que él me ilumine. Este huequito, este orificio que le dejé aquí, es para ajustar cuando necesite el equipo como tal, para que me pueda ingresar ahí un perillero y me pueda permitir el ajuste. Bien, entonces conecto el voltímetro. En este caso no tengo uno de los económicos, tengo uno normal, en este caso el Fluke, y aquí tengo mi fuente. Me la encontré ya decimos aquí en la chatarra, una fuente esta, en multiuso, estaba buena, no sabía. La pongo aquí en 9 voltios, le quité el plug original y le puse conector RCA macho. Originalmente lo utilicé en mi ensamble todo en uno SIC SMB. Los que le interese el diagrama, con mucho gusto lo comparto, porque aquí con conectar aquí la fuente, aquí conecto los mismos 9 voltios, los ingreso acá y energizo todo el sistema. Con este codillo, lo pongo para el sistema SIC, si voy a detectar cortos, y para este lado cuando sean cortos parciales o otra condición, la que ya conocemos bien. Entonces, aquí tengo mi multímetro integrado y aquí tengo el miliamperímetro, todo en uno. Bien, y con este prendo y apago. Los multímetros sí necesitan de su batería por el tema de que no comparten fuente. Ninguno de los dos se trastornan. Y aquí coloqué los potenciómetros de manera externa para poderlos ajustar a los 4 voltios y aquí para ajustar los 3 miliamperios, porque pueden haber alguna diferencia. Entonces, para tener acceso fácil a ellos, ya con esto lo tengo. Y acá tengo la salida para las puntas. Ahí conecto las puntas que me quedan perfectamente. Sí. No pude conseguir una caja metálica, me tocó hacer esta con MDF, esa madera que llaman madera del futuro. Bien, entonces aquí tengo mi interfase, la voy a conectar. Me gusta esa porque la otra, como de micrófono, pudiera en un momento dado, a ver, la retiremos un poquito, pudiera al momento de entrarla, llenarme un corto. Listo. Voy a conectarlo. Voy a energizar y voy a prender aquí el voltímetro para que me muestre el voltaje que está entregando mi Raptor, ¿de acuerdo? Está encendido y me está entregando 3, en este caso me está mostrando .310. Bien, lo que yo hago, o lo que yo recomiendo con él es, yo le puse esta clavija y le puse una resistencia de 10 ohmios. Esta resistencia que tengo aquí es de 10 ohmios, para que al conectarla aquí, él me mida más o menos eso. Aquí está midiéndome 12 ohmios. Yo puedo... Ahí es donde yo necesito meter aquí el perillero por este orificio y lo puedo ajustar para que me mida los 10, que es exactamente los de la resistencia. A ver si lo logro enganchar, a veces no es tan fácil. Se me perdió. Ahí lo cogí, parece. No. Estaba pensando en conseguirme un reostato que me quede, que lo pueda poner por fuera, pero que sea lineal, para que me quede más fácil de encontrarlo y de ajustarlo. En realidad aquí con este valor no es tan crítico, nos sirve grandemente, o por lo menos queda muy cercano al de la tabla. Vean, no lo voy a encontrar. Sí, tengo el de palita, porque es un multivuelta. No lo puedo encontrar. Bien, entonces yo retiro la resistencia y les voy a mostrar la función de este aparato. Y lo vamos a comparar con la medición que me entregue este capacímetro del Fluke y este otro, que es también otro aparatico que se conoce mucho. Pero antes de todo esto, vean, les voy a mostrar lo siguiente. Estas puntas Es de un alambre, digamos que mediana calidad, dos clavijas y dos caimanes. Noten lo que ocurre cuando yo puenteo estos dos caimanes. ¿Cuánto me está midiendo? 16. Y si yo hago un puente literal aquí, mire que ahí sí se me baja a 2, ¿sí? ¿Qué me está indicando eso? Que es tan sensible este aparato que me están midiendo incluso la impedancia de las puntas. De ahí que entonces eso me dio más confiabilidad. Ahora, si yo uso unas puntas correctas, por ejemplo, estas puntas se ve que son de buena calidad. Note qué pasa cuando yo junto aquí con la bornera, se me va casi a cero. Ahí porque tiene un poquito de desajuste que fue el que quise hacer ahora y no me da, ¿cierto? Bien, vamos entonces ahora a comprobar capacitores que tengo ahí para la demostración. Voy a colocar otra punta de estas de las buenas. Junto a las puntas y mire, están midiendo en este caso 3 ohmios, ¿cierto? 3. Ah, bueno, lo que decía el original, la persona que originalmente habla de este equipo es, aquí habla de .28. Yo noté de que en .3 se me comporta mejor. No sé si es por el voltímetro, tengo ahí esa duda. Porque cuando yo coloco la resistencia de 10 ohmios, me permitió ajustarlo y así fue como yo ajusté el de aguja, el mayor ESR de aguja. Es como lo ajusté. Tengo aquí este capacitor. Este es uno. Vamos a ver si con iluminándolo aquí. ¿Alcanzan a verlo? No. Acerquémonos más entonces. 2200 a 25. 2200 a 25. Dejémoslo ahí. Vamos a medirlo. Y vamos a ver cuánto nos está mostrando el voltímetro. Sin él, a ver qué es que esté. Sin conectarlo. Y conectándolo. Es que ¿sí notan? Y si puenteo las puntas, a ver si las puenteo. Ahí está. Ese es uno. Y damos otro. O sea, me mide como si estuviera bueno. Otro. También me da bueno. Este me está midiendo 137. 136 ohmios. Miremos de qué capacidad es. Y es de 1000 a 35. Si vamos a la tabla nos va a decir que esto debe medir menos de un ohmio. Entonces, claro, está inflado, ¿cierto? Está inflado, pero además tiene el electrolítico seco. Muchas veces, compañeros, estos capacitores no se inflan y sin embargo el electrolítico se daña. O lo contrario, se inflan y al electrolítico no le pasa nada. Solo que ya al verlo inflado es prueba de que el filtro fue sometido a un voltaje superior al que él soporta y por esa razón él estuvo a punto de estallarse. Este es de 160 voltios, 10 microfaradios. Veamos cuánto nos mide este. 18 ohmios. Vamos a la tabla. Vayamos a la tabla que nos dice. Volvamos al escritorio y busquemos la tabla. ¿10 microfaradios dijimos? 160 voltios. 10 microfaradios, 160 voltios. ¿Cuánto debe medir? 1.2 ohmios. Dice acá esta tabla. Miremos otra. 1.2, miremos otra tabla. La original del Raptor. 10 microfaradios, 160, debe medir 8 ohmios. Según esa tabla. Y según la que yo tengo, del tester mío, el que ensamblé, el que también modifiqué, de 5 transistores, 10 microfaradios, 160 voltios, 1.2 ohmios. Quiere decir entonces que ese capacitor, este capacitor está dañado. Y si lo miramos por encima, su cabecita, su calvita, mire, no está soplado, no se ve enfermito. Y por debajo tampoco se ve enfermo, se ve sano. Pero el Raptor me está diciendo, ese capacitor está dañado. ¿Cómo se confirmaría? Con otro igual, digamos, mientras le cogemos confianza. Este es de 35 a 1000 voltios. Ah, perdón, 1000 microfaradios a 35 voltios. Mire todo lo que está midiendo. 63 ohmios. Es otro, después de 1000, eso debe medir muy poco valor. Este otro, 100 a 50. Este sí le vemos problema ahí, sin embargo, mirámoslo. Dice que está, creo que está en condiciones todavía aceptables, ¿sí? Sin embargo, habrá casos o habrán circuitos donde el asunto es crítico y tocaría cambiarlo de todas maneras. Veamos, comparemos algunos, vamos a ver si esto nos permite compararlo. Por ejemplo, este que medimos de 10 a 160. Vamos a ver qué nos dice este medidor, cuánto está midiendo. .6. Observen aquí, vamos a ver si me permite el puntero mostrar. Parece que no aparece el puntero. 1.6 ESR, hice la pantalla, se fue. Pero me está diciendo que tiene 8.921 nanofaradios. Esto es más o menos 8.9 microfaradios, si los convertimos. Este capacitor está con problema, está dañado, está deficiente, ya perdió su capacidad. Miremos otro, por ejemplo, ese que nos dio mal, este que es de 100 a 35, ¿cuánto nos mide este con este probador? Es cuestión de cacharrearlo, yo digo de familiarizarnos con ellos. Miren lo que dice que tiene, 25 picofaradios, está prácticamente abierto. Y si hacemos las pruebas o las comparaciones con este, llegamos a la misma conclusión. Vamos a irnos allá. Vamos a hacer al menos una prueba de estas como para que confirmemos. Por ejemplo, ese de 100, este de 10 a 160. Porque esos capacímetros de los Fluke no miden capacidades muy grandes. Ahí lo tenemos. Si nota, 8.6 microfaradios. Este no mide ESR, solamente los ohmios. 8.6 ya está marcando, porque es que es cierto que manejan unas tolerancias, pero es que ya eso es mucho. Eso ya es mucha tolerancia. Este es de 2200, no me lo mide. A ver si por aquí encontramos otro de baja valor. También es de 1000. Tenía por acá uno de 40. El de 100 tampoco me lo mide. Y este menos. Vamos a ver este que nos dice. Note que lo detecta como abierto. Lo detecta abierto. Vea, ahí se queda, es como si estuviera desconectado. Ahí lo que estuvo marcando el multímetro fue el roce o el contacto con la piel, con mi piel. Bien, amigos, entonces eso era lo que principalmente quería transmitirles hoy. Voy a las preguntas nuevamente, voy al chat a ver qué más queda pendiente. Vuelvo al chat. Quitemos la cámara superior y pongamos el chat de nuevo. A ver qué preguntas nos vienen. Andrés González, Ernesto Rivas, redactada siendo inductiva y capacitiva. David López, la punta lógica tendría utilidad. La verdad, con la punta lógica he trabajado muy poco. Yo diría más bien que nada, entonces no tengo experiencia con ella. Andrés González, me armé el probador de 5 transistores y funciona muy bien. Excelente. Tal vez siguió las instrucciones que dije cuanto a las resistencias de, no tanto de precisión, sino que sean iguales. Luca Gamba, profe, yo le aplico voltaje a los electrolíticos de acuerdo con el valor, debe durar mínimo 2 minutos para descargarse. Es una manera de comprobar también. Y de paso voy a mencionarles lo que les había dicho que les iba a comentar hoy también con respecto a una fórmula que hay para con un voltímetro normal, voltímetro digital normal, saber o medir la capacitancia de un capacitor común y corriente que sea electrolítico, que fue algo que el amigo Minor también me preguntó sobre algo que había encontrado en un canal de YouTube. Entonces hay manera de usted, es un procedimiento, yo creo que ya el tiempo no nos da para mostrarle, y en este momento no recuerdo dónde me quedó esas imágenes, esas capturas que hice. En 8 días, si Dios me lo permite, voy a prepararme bien para mostrarles esa parte de cómo hacer el procedimiento, porque también es muy interesante. Muchas veces nosotros necesitamos saber el valor de la capacitancia y no tenemos un capacímetro. Entonces, con un multímetro normal como este, y lo que estuve haciendo, y les voy a adelantar parte de esa otra investigación que hice, es que con la fuente de 4 voltios para el sistema SIC, que es muy preciso, o sea, o yo lo puedo ajustar de manera precisa en 4 voltios exactos. Esa fuente yo la puedo utilizar para cargar el capacitor, hacer la lectura del voltaje que acumule el capacitor que voy a probar, llevarlo a una fórmula y con eso, o a una calculadora, y con eso saber en cuántos microfaradios está mi capacitor. Esa es la metodología. ¿De acuerdo? Entonces, porque lo que muestra el video que estuve mirando es que se utiliza un punto que tienen estos multímetros económicos, el 830B, que es el zócalo para probar transistores. Ahí el multímetro coloca 3 voltios, siempre. O sea, tiene una fuente de 3 voltios asignada para la prueba de los transistores. Entonces lo que él hace es valerse de esa fuente, que es estable de 3 voltios, que es fija de 3 voltios, para con eso cargar el capacitor y llevando eso a la fórmula matemática o a la calculadora, poder calcular en cuánto está la capacidad del capacitor, valga la redundancia, en prueba. Entonces, quien no tengan ese tipo de tester, se me ocurrió, bueno, y entonces si no tenemos ese, ¿dónde me consigo yo una fuente que sea confiable? Si yo pongo una pila, si la pila ya está descargada, entonces me va a engañar, ¿sí? O a medida que ya se vaya descargando. Entonces, como ya tenemos la fuente para nuestro sistema SIC ya la tenemos en el banco, de 4 voltios precisos. Recuerde que están ajustados por el LM317 y además lo tengo regulado con otro LM317 a 100 miliamperios, pues no hay que buscar más nada. Ahí tengo mi fuente precisa para hacer la comprobación. Entonces cojo el capacitor, lo cargo. Por cierto, es uno que voy a tener siempre de 100 microfaradios en buen estado o nuevo. Cargo el capacitor y luego cargo al capacitor a medir. Mido el voltaje y hago el cálculo. Bien, voy entonces ya cerrando por esta noche. Me voy nuevamente a las preguntas o a los comentarios que hayan en el chat. Comienzo con Melkin, que dice, profe, el diagrama, sí. Ahorita paso el link antes de despedirme. Osvaldo Mardiza dice, buenas noches desde Argentina. Miguel, desde Santo Domingo, República Dominicana, muy bien. Manor dice que me gusta su diagrama con la modificación, profe, pásemelo. ¡Claro! Claro que sí. Con usted no hay problema porque ya tenemos comunicación por el WhatsApp. Los que no tengan el WhatsApp, vamos a escribírselo. Para los que no lo tengan, el WhatsApp. What? So, permítame, yo habilito aquí el teclado. Se fue el teclado, ahí está. What? Más 2 teclados más 57, que es el código de Colombia, mi celular 311-385-1219. Les pido el favor grande de que no me llamen, solo escriban, no respondo llamadas. Me pueden escribir todo lo que quieran a la hora que quieran. No importa el horario, si no les respondo es porque estoy ocupado, estoy dormido, porque de pronto es un horario distinto, pero tengan la seguridad que les respondo con mucho gusto. En lo posible de una vez díganme, soy fulano de tal, escribo de tal país, me presentan, nada de apodos, nombres, porque me gusta hablar con personas que se identifiquen de entrada. A ver, claro, Modesto, que le envíen el diagrama. Los que están conectados conmigo, los que tienen mi WhatsApp, ya se han conectado conmigo, me solicitan ahora después de la transmisión y yo con mucho gusto les voy enviando el diagrama. Los que no, voy a dejar el enlace, el link en la descripción del video, solo que no lo hago hoy, lo hago mañana, porque ahorita tengo que ir a atender un asunto y ya vengo a dormir porque debo madrugar. A ver, y los que no, el correo electrónico también lo voy a colocar, correo electrónico. Vamos a ver si por aquí aparece. Se perdió la arroba. Se me perdió la arroba. Vea. Ahora es visto. Bueno, después de eso va la arroba y el de Gmail. A ver qué pasó aquí. Amigos, es Cuéllar. Me enredé aquí con lo de la arroba. Ah, qué bien, Minor, me la pego. Ah, eso es. Por ahí dicen que más vale tener amigos que plata. Entonces, ahora sí. Cuéllar. Es que tengo un teclado que me cambia el idioma, entonces ahí me pierdo. Peguemos la arroba y ahora sí, gmail.com. Es fácil, solo que Cuéllar es con K y con Y, no como es normalmente. Ese es mi correo. Bien, amigos, a ver qué más. Jorge Rojas. Ah, verdad que el amigo está ahora en Medellín. Desde Venezuela se vino para Medellín a pasear, está por acá, casi vecino. Ya sabe lo que le indiqué para ver si nos vemos en estos días. Mañana puede ser una oportunidad. Pero no en el aeropuerto ni aquí en Relo, sino en otro lugar, ya lo sabes. Bien amigos, creo que de momento es como lo más importante para el día de hoy. Espero una vez más que les haya gustado y sobre todo que lo vean de utilidad, que les sirvan. Siempre pensando en ofrecer mejores herramientas, buenas herramientas, baratas, prácticas que ustedes mismos puedan hacer o implementar. Queda pendiente para en 8 días, vamos a hablar acerca de la modalidad más bien, de cómo probar o averiguar la capacitancia de una manera sencilla y hablarles de un comentario de mucho valor que me hizo hace 8 días, le voy a decir exactamente en qué momento, el amigo Eric Castillo, que hoy como que no lo he visto. Eric Castillo nos habló de el Power Z, de la Power Z. De eso les voy a hablar. He estado investigando y está muy interesante esta herramienta que están usando los reparadores de celulares. Y él decía que qué posibilidad habría de implementarlo para nuestro caso, para chequear de manera similar como lo están haciendo los reparadores de celulares. Y le cuento que lo estoy viendo muy probable. Me tocaría conseguir uno, vale alrededor de $55, entre $55 y $60. Estoy esperando que el dólar baje, a ver si no me cuesta tanto. Habría que esperar el tiempo que se tarde en llegar, porque comprándolo aquí vale mucho más, obviamente. Pero es un muy buen aporte. Es una herramienta excelente que si logramos implementarlo, le cuento que también nos va a ayudar enormemente, porque aparte de que me da información, les adelanto un poquito, de voltaje y corriente de consumo en un circuito, me grafica en pantalla de un computador, de mi computadora, prácticamente como si fuera un osciloscopio. Pero adicional a eso, me graba, compañeros, me graba una secuencia que para el caso de las tarjetas main de los televisores LCD, de momento me acuerdo de eso, que yo les he hablado de la secuencia de encendido, me lo va a registrar y eso me parece bastante interesante. También me preguntaba en el minuto 47 Javier Ramírez de métodos para sacar software de las NAND. De eso le hemos hablado un poquito acerca de los grabadores, también lo vamos a retomar en próximos webinars. Aquí dice Luis, muy bueno lo de hoy, aquí por el Kapachek piden $150. Uf, mucho dinero, es mucho dinero. Y le digo, ese Raptor me atrevo a pensar de que suple en buena parte, muy buena parte, lo que hace el famoso Kapachek o el medidor ESR. Por eso cuando vi el comportamiento de él, me dio mucha confianza. Toca, obviamente, como les digo, trabajarlo mucho para que eso me dé confianza. Porque de todas maneras, no todo está dicho, no todo está escrito y no todo es perfecto. Entonces, ni el mejor comprobador que se tenga de marca, lo que sea, nos va a decir 100% la verdad. Hay muchas cosas de por medio. Pero lo que sí se puede garantizar es que es una herramienta supremamente especial para ahorrarnos mucho trabajo de entrada. Bien, un buen fin de semana para todos. Disfruten del descanso, ustedes que pueden. Nosotros sí trabajamos las 24 horas, los días de descanso para mí son aleatorios, son en semana, fines de semana. Entonces, gracias a Dios disfruto trabajando, entonces no es tan preocupante, o no se me vayan a preocupar por eso. Muy bien, muchas gracias a todos, 58 espectadores. Quedamos en que entonces en 8 días voy a tratar de hacerlo el sábado. No recuerdo cómo estoy de turno para dentro de 8 días, pero creo que no va a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Dios los bendiga a todos, un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes.